Pues esa tragedia está muy grave de una niña y su papá a quienes arrastró el río que nosotros conocemos como Bravo. Oscar Alberto de 25, Angie Valeria, su hija de 21 meses apenas, huían de la pobreza de El Salvador, de donde salieron en abril pasado, antes de ser hallados muertos en el río Bravo. Según se indica, partieron hacia Estados Unidos en busca de mejorar sus condiciones de vida. Ellos decían que tenían miedo de cómo se estaba poniendo la situación con los inmigrantes por la presión de Donald Trump. Así que, impacientes, decidieron cruzar el río. La idea era entregarse a la migración de Estados Unidos. Y como iban con su chamaquita, pensaron, lo que es cierto, que se tiene más consideraciones cuando es la familia y un retoño. Pues habló esta mujer al lugar de donde proceden con la mamá de su esposo. No se vaya a poner mal, pero Oscar se me murió, se le oyó decir. Oscar y la niña se me ahogaron. Fíjate qué noticia está dando la mujer de acuerdo con el relato de una familiar. Y es que habían llegado a Matamoros, Tamaulipas, para después pedir asilo en los Estados Unidos. Pero les dijeron que tendrían que aguardar. Y la fila es inmensa y el tiempo también. Pasa y pasa. Entonces ellos estaban desesperados, pero pensaron que tenían la ventaja de llevar a su bebita. Y eso despertaría ese modo de calificar de apoyo y asilo humanitario. Hubo una entrevista con la mamá de este muchacho y decía que él se había comunicado hacía unos 3 días, 4 días con ella, ¿no? Parece que fue el cumpleaños de la mamá y bueno, chistes que hablaron y que ella había sentido que esa era una despedida, que le preguntó la mamá al muchacho, oye, ¿sí cómo están? Mamá, estamos bien, estamos esperando, pero estamos bien. De todas maneras, te quiero dar las gracias por todo y decirte que te quiero mucho. Y dice la mamá que sintió que era como una despedida, o sea, esos presentimientos que te llegan, no sé, igual por el nexo. Y que ella sintió que era la última vez, de alguna manera, que iba a hablar con su hijo. Esa es una de las tragedias más conmovedoras de lo que ha ocurrido entre esta pobre gente. Ya hasta el Papa abordó el asunto de los migrantes. A ver, veamos de qué forma. El Papa felicitó a los mexicanos por ser tan acogedores con los migrantes. Saludó en español tras la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Como es habitual, saludó a grupos de fieles procedentes de España y Latinoamérica, entre ellos un grupo de peregrinos de Tlalnepantla, acompañados por su arzobispo, y pidió al Espíritu Santo para que las comunidades sean acogedoras y solidarias. Dijo: quiero felicitar a los mexicanos porque son tan acogedores con los migrantes. Que Dios se lo pague. Se dirigió así al grupo de connacionales. Y es que desde el año pasado tenemos ese fenómeno. La mayoría centroamericanos que han cruzado México en caravanas para llegar a Estados Unidos, causando problemas diplomáticos. Pues yo cambiaría
ese punto de vista de Francisco por el de Trump, que Trump dijera esto y yo me sentiría mucho más cómodo. Que dijera los felicito, son acogedores, son cálidos, respetan los derechos humanos, qué bonito sería. Uh-huh. Pues sí, pero es Francisco, no es Trump. Yo creo que el Papa Francisco está atrasado en noticias y no sabe cómo están las circunstancias en nuestro país, porque ahorita muchos lugares en donde están instalados los migrantes, por ejemplo en Chiapas o por allá en Tijuana, ya están recibiendo otro tipo de trato por parte de los mexicanos. Ya se ven, los mexicanos los ven con reservas, ya los ven como un problema mayor, en donde se les está dando una atención que tal vez no se les da a gente que es connacional, en donde ya son tantos que se vuelven muchas veces hasta una pesadilla, y sabemos que están buscando ellos mejores condiciones de vida, pero es algo que México ya no puede manejar solo, que necesita ayuda internacional y que necesitamos buenos deseos, pero también necesitamos dinero y muchas acciones para poder sobrellevar este problema. ¿Y qué le diría a las naciones de las que están saliendo todos los migrantes? Porque pues sí, felicitar y apapachar y todos lo hacemos. Y nos pasamos de buenitos o esa imagen queremos dar. Pero allá que no están respondiéndole a su gente, que la tienen expuesta a tanta violencia, a tantas carencias, ¿qué les diría a ellos? ¿A manera de presión o para que reaccionen y hagan algo por su gente? Ya ha hablado al respecto, sí, por supuesto, pidiéndoles benevolencia, comprensión. Claro que sí, ya ha dirigido mensajes a ese grupo europeo principalmente. Pero aquí hay otra novedad. Se hizo un escándalo por lo que comentamos ayer, de que había como enjaulados niños muy pequeños que no recibían la atención adecuada, los alimentos indispensables, la ropa que precisan. Y sobre todo el examen médico. No, y vivir en auténticos chiqueros, sin cambiar la ropa de semanas que llevan puesta. Todo eso no se veía ni en los campos de concentración. Periodistas, o sea, voceros como nosotros, fueron los que destaparon este asunto y estalló el escándalo. Y el resultado fue que ya el mero mero, el jefe de la patrulla fronteriza, renunció. El jefe interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que es el nombre completo, John Sanders, renunció ante la indignación causada por el descubrimiento de las condiciones precarias en las que se encuentran niños migrantes albergados en una estación de Texas. El gobierno se ha enfrentado a fuertes críticas por las condiciones al interior de las instalaciones de la patrulla fronteriza en Texas, primero reportada por Prensa Asociada, que decía: alimentos inadecuados, falta de atención médica y niños mayores cuidando a los más pequeños. Así que en una carta dirigida a los empleados, Sanders dijo que deja el puesto y no explicó el motivo de su renuncia. Pero en una entrevista la semana pasada, Sanders responsabilizó de los problemas de la detención a falta de financiamiento. Claro. Sí, sí, no les mandan dinero. No tienen dinero, no tienen el personal suficiente y los elementos primordiales. Y quieren que el problema desaparezca sin que ellos tengan ni que gastar ni que hacer ningún esfuerzo. No va a desaparecer. Por el contrario, Mario, va a aumentar. Y va a llegar un momento en que haya una tragedia. Y es que no los tienen en un lugar
digno de vivir, sino en verdaderas barracas, en donde les ponen baños como los que traen aquí en comunales, casitas. Ajá, pero no tienen regaderas, no tienen lavabos, no se les proporciona a los niños nada. Jabón, cepillos de dientes, nada. Ni animales. Exacto. Deberían estar en esa situación tan lamentable. No va a terminar por ser una tragedia, ya lo es a estas alturas. Ándale. Sí. Sobre todo separados de sus familias. Sí, sí, es una tragedia, pero va a ser una catástrofe, si quieres, si esto sigue, se deja crecer como lo está dejando crecer deliberadamente el gobierno de Estados Unidos.